La mujer tiene ya de por sí una fuerza intuitiva extraordinaria. Si usted la califica con la imaginación y con la sensibilidad, usted tiene un instrumento en la mujer que es maravilloso. De niña recuerdo haber compartido el aula con niñitos serranos misioneros que iban descalzos. Yo me acuerdo que tenía inquietudes y fastidio, mejor dicho rabia, porque los diarios de la época tenían las tres primeras páginas que no hablaban una palabra sobre la Argentina, sobre Buenos Aires, todas eran... Yo hablaba hasta por los codos del peronismo. Laborismo se decía entonces, pero como la mujer no participaba... Las mujeres no conocían otro partido más que el del marido o el del primo o el del pariente, pero el partido femenino... Yo era absolutamente leal, no de un día para otro, sino para siempre. Yo he sido peronista antes que Perón, aunque no pensé nunca trabajar en política, no, porque yo quería ser pianista. Me encantaba ir a las manifestaciones, a todas estas reuniones que hacía el general, pero pensar que iba a actuar en política. Porque acompañar a una mujer como Eva Perón era lo más grande que me pudo ocurrir en mi vida. Nadie me hacía presuponer que con el tiempo fuera una de las mujeres que trabajara a su lado. Cada uno desde su ángulo hacía lo que podía, acercaba lo que podía y miraba y veía. Claro, ¿sabes qué pasa? Que... con el correr del tiempo, uno se va dando cuenta que algo hizo por la historia de este país, ¿no es cierto? Desde criatura yo he peleado por la reivindicación de las Malvinas y la gente mayor me decía, pero ¿para qué te estás peleando? Siempre... en esa forma tan agresiva, pero esas islitas que te importan, yo decía, no importa que sean islitas, son nuestras y hay que recuperarlas. Entonces que tenía ya ese temperamento, con un gran sentimiento nacional, tal vez me lo había inculcado mi padre, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que siendo un bebé, un 25 de mayo, me habían puesto una escarapela y pues, caminando por la calle Callao, había perdido. Cuando yo llegué a mi casa, me di cuenta que había perdido la escarapela. El tremendo desconsuelo mío era pensar que estaba en el piso y que alguien podía pisarla. Quiero decir, es un sentimiento de patria. ¿Qué es lo que nos unió a los peronistas? El deseo de otro país. De niña recuerdo haber compartido el aula con niñitos serranos misioneros que iban descalzos, que trabajaban en los yerbales, de haber conocido al mensú, es decir, el peón que trabajaba por nada, por lo que el patrón le quería dar, que estaba bajo el rigor del capanga, es decir, de aquel hombre que lo dirigía, que era realmente un dictador. Hay una película argentina filmada por Hugo del Carril, Las aguas bajan turbias, que narra esa realidad, el padecimiento de nuestros hombres. Conchábame a mí también, patroncito. Por favor. Ya les digo que no. Está muy vieja para ir al norte. Ahí está otra vez el turco arriando ganado para el Alto Paraná. No saben la que les espera. Se llevaban toda la gente a votar. La llevaban en esos forté que se descomponían cada rato y después los tenían que tirar con caballo, pero en jardineras, en qué sé yo, en todas las cosas que llevan al campo. Les daban asado, taba, todo eso jugaban. Terminaban las elecciones, no los llevaban más. Los chicos no tenían amparo,
Como yo digo, en las escuelas se notaba la diferencia terrible, la diferencia social del pudiente y del pobre. Del 2 de octubre, que es el día del niño pobre, el día del centavo, las damas de beneficencia ponían en las esquinas de Callao. Callao era una calle señorial en esa época, en el, digamos, en el 30 y tantos, ponían unos calderos muy grandes y la gente pasaba y tiraba monedas, por eso le llamaban el día del centavo. Y se ponían las señoras muy arregladas, con pieles, a veces todavía no tuve, a veces ha hecho mucho frío, y venían los chicos, parecían bonitos, porque ponían unos trajes que les iban largos, les iban por acá las mangas, los sombreritos calados hasta las orejas, y a mí me daba mucha pena, mucha tristeza, porque era una exhibición de su miseria. No había fiestas, no había domingos, es decir, que todo se realizaba a pulmón, sin una protección del gobierno. El Estado no aportaba nada, hasta que surge, como digo yo, ese amanecer extraordinario y maravilloso que fue el peronismo. La voz de Eva Perón llegó hasta nosotras a través de la radio, cuando ella comenzó sus primeras audiciones. Quiero llegaros al corazón con el mensaje de una mujer que habla para el pueblo, porque viene de él y comparte día a día su grandeza, sus desánimos, sus inquietudes y sus alegrías. Me impactó la voz de Evita. Fue la voz de Evita la que a mí me llamó. Me llamó a integrar esa legión de mujeres que tuvo Evita. Y yo sabía ir a ver cuando ella salía en la calle Belgrano, que era la calle Radio Belgrano. Entonces nosotros la conocíamos y salíamos y la veíamos a todos los artistas. Nosotros éramos provincianas, éramos sencillas y bueno, la íbamos a ver, nos gustaba. Pero nosotros después nos enteramos por San Juan todo lo que pasó y que ella trabajaba allí. Y todo eso hizo que nosotros fuéramos queriéndola por su acción, por su manera de ser. En el año 44-43, cuando fue el terremoto de San Juan, que salíamos con unos urnitas solicitando la contribución para levantarla a San Juan, tuve la oportunidad de conocerla a la señora Eva Perón. Yo les voy a decir que, no sé si a lo mejor en mi relato, yo siempre voy a decir señora Eva Perón. Primero por una cuestión de respeto. Y segundo porque me parece que el Eva Perón le da toda la fuerza del nombre a quien significó tanto para nosotros. Primero que le hablé, cuando me pude cantar con Eva, que todavía estoy hablando antes de las elecciones del 46, fue de todo ese problema en el que se hallaba sumergida la mujer y sobre todo los niños. Yo tenía una amiga que era médica de la Sociedad de Beneficencia, que estaba en la Casa Cuna, la Casa de Niños Expósitos, ex Casa de Niños Expósitos, y me contaba que ella, por ejemplo, tenían prohibido que le contara cuentos a los chicos, o le llevara dulces, sobre todo los cuentos, porque dice que eso les excitaba la imaginación. Y a mí me parecía tan monstruoso, porque la infancia es tan linda con todo ese mundo de fantasía que da el cuento, me parecía que era robarles la infancia. Y como un milagro, surge ella, Eva Perón. Surge como un milagro, digo yo, porque la mujer estuvo siempre relegada. Nadie se acordó de la mujer. Y Evita, entre las cosas que más hizo, ayudó al hombre, ayudó al niño, a los viejos, pero se acordó en especial de la mujer, de su hermana, de quien ella dice en su libro La razón de mi vida, que para la mujer solo existía el dolor. Vino el peronismo y eso fue agarrar un cajón desordenado y darlo vuelta sobre la mesa para hacer otro orden. Y evidentemente se hizo.
Después de esto, ya el país nunca va a volver a ser aquello. Yo, que el 12 de octubre me encontraba ante la impotencia sola, amargada, llorando porque no tenía cómo atacar al líder de este maltrato y el pueblo me lo devolvió y se lo devolvió a la Argentina, les digo que si mi vida fuera necesaria para el servicio del pueblo, la vida la daría porque es muy poca para mis organizados. En el año 45, estando a la puerta de mi casa con una hija de 9 meses, salgo a la puerta porque sentía ruidos y movimientos, salgo a la calle y veo que viene una caravana de obreros que venían del gas del Estado, venían por la calle Entre Ríos. Entonces, como no entendía lo que era, me acerco y me dice que van a la Plaza de Mayo. Entonces, a la Plaza de Mayo. Yo iba de tanto en tanto con mi padre a escucharlo al general cuando él hablaba de los balcones del Ministerio del Trabajo. Y a mí era muy joven y viste que nadie sabía cómo era esto, parece que te ibas preparando. Entonces, entro y le digo a mi suegra, ¿por qué no se queda un rato con la chiquita? Me sumé con los trabajadores y me fui a la Plaza de Mayo. Pero venían de todos lados, vivando a Perón. Y bueno, eso fue lo que me despertó más a mí, dándome cuenta de que no estaba equivocada, que todo el mundo, y especialmente los pobres, parecía que habían encontrado a alguien que los salve. Yo tenía a mi hija chica, la dejé durmiendo y con mi marido me fui a Plaza de Mayo. Y dejé a la chica durmiendo en la casa sola. Tal era el entusiasmo. Todos se descalzaron, pusieron los pies en la fuente, porque no daban más, porque venían del interior del país, llegaron desde el norte, de todas las provincias. No había un lugar que entrara una persona. Desde días antes vinieron, pero ya la noche anterior eso se colmó. Y nosotros salimos temprano para poder tener algún lugar preponderante, que no tuvimos ninguno, porque era un forcejeo tremendo, pero era tal el entusiasmo, después de todo lo que habíamos padecido, que de ver al coronel en el balcón con Evita, para nosotros era toda una vida ganada, ¿no? ¡La mujer argentina se transformó! Desde aquella tarde gloriosa del 17 de octubre, en que formó con todo el pueblo las columnas reivindicatorias de la voluntad nacional, dispuestas a morir o a libertar al coronel Perón. Fue un cambio notabilísimo, porque si nos ubicamos en el tiempo y en la distancia, las mujeres en la época de antes de Evita no teníamos la libertad ni siquiera de salir solas a pasear, ni nada de esas cosas, porque siempre salíamos acompañadas de nuestras madres. No teníamos oportunidad de demostrar lo que realmente sentíamos, porque no sé si podrás ubicarte en esa época, con una sola mirada los padres ya no nos dejaban opinar. Me llama la atención, pero resulta que no tenían derecho ni a poner negocio propio. Jurídicamente eran una dependiente del marido, por el Código Civil. Así que no podían poner un negocio, mire qué atrasado estaba el país. Las mujeres que fueron pioneras del movimiento feminista eran mujeres de una extracción intelectual. No era una cosa que surgía de abajo. Eran mujeres con una preparación, con una cultura, relacionadas, que podían, que tenían, digamos, tenían prensa, si querían. Ahora, los hombres las querían muchísimo, pero no le daban ni la hora. No lograron nunca nada. Eran muchas las cosas que había contra la mujer. Eran distintos los tratos de los hogares. Sí. La mujer parecía más vale una sirvienta. Todo eso terminó. Aprovecho esta oportunidad para aclarar de que no me he olvidado de ninguna mujer que trabaja y ha trabajado y trabajará por la causa del peronismo
porque yo siempre he tratado de ser un puente entre el pueblo y el general Perón. Cuando Guardo pone en la calle Florida el Centro Universitario Argentino con un grupo de profesionales, mi marido y yo nos acercamos, nos incluimos en el grupo, y a mí Guardo me dio el mandato de organizar las mujeres, que era un poco irrisorio porque éramos muy pocas, por lo menos dentro de ese ámbito intelectual. Aproximándose las elecciones de febrero, se nos ocurrió hacer un acto exclusivamente de mujeres. Como teníamos una cierta amistad con uno de los dueños de Luna Park, se nos ocurrió pedirles el Luna Park. Y claro, Luna Park, para llenarlo se necesitan 25.000 personas. Bueno, nosotros, las mujeres que integramos ese grupo, no teníamos plata, no teníamos afiches, no teníamos volantes, los hacíamos con papel de diario, con lápices gruesos o carbonilla para hacer los afiches en la calle. Convocamos en todos los sectores donde había mujeres. Llegó el día, el 8 de febrero del 46, yo estaba por tener familia, esperando mi cuarto hijo, y el grave problema mío era pensar que no me fuera a nacer en ese día, o más o menos muy cerca, estaba con una angustia. Entonces mi marido con mi médico partero dijeron, ¿quiere que le induzcamos el parto? Yo dije que sí, ni pensé. Y mi hijo nació por esa razón el 2 de febrero, no sé si era su destino ese día, pero nació el 2 de febrero. Cuando Eva me vio el 8, dijo, pero usted que está loca, ¿qué está haciendo acá? Porque no sabía que había tenido un chico. Y el Luna Park era una masa de mujeres, llenaron los 25.000 las 25.000 vacantes que tiene la sala, el ámbito del Luna Park. Todos hemos coincidido en que en la sociedad, en el grupo en que vivíamos nosotros, se tomó muy a mal que una mujer interviniera en política. Se nos decía, francamente, porque uno lo escuchó muchísimas veces, que éramos una pur y sigue, porque hacíamos política. Se nos veía muy mal la intervención de la mujer en política. Y entonces me dice, ¿sabe que aquí se va a inaugurar la primera reunión de la Comisión Interamericana de Mujeres en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros somos los anfitriones y usted va a ser la presidenta. Fue algo maravilloso en el Consejo Deliberante de acá, una conferencia en serio. Era la primera que se le daba jerarquía, que no se la cajoneaba, vamos a decir. Y esa jerarquía la dio la señora Perón por primera vez en toda América. La Comisión Interamericana de Mujeres está integrada por todos los países de América Latina y Estados Unidos. Era algo formidable. La posición de que la Argentina tuviera una posición internacional con respecto a las mujeres, porque también tuve en el comité ejecutivo de la OEA, eran mujeres destacadísimas del mundo, la esposa del presidente, la Renault, estaba Minerva Castillo León, porque el acta de Chapultepec, que fue la fundación de las Naciones Unidas, fueron firmadas por dos mujeres destacadísimas en Estados Unidos, las dos latinoamericanas. Amalia Castillo León, de la cual llegué a ser amiga, muy amiga, una mujer muy distinguida de México, que se dedicaba a la gráfica, a libros y a esto y a lo otro, era una mujer muy distinguida y muy rica. Y Minerva Bernardino, que era, junto con la señora de Rubel, el eje de todo el juego político de la mujer en Estados Unidos. La conferencia transcurrió así, llevándolas a pasear a todas las delegadas. Por ejemplo, un día las llevamos a un hogar de tránsito, muy lujoso. Íbamos con todas ellas, con todas las americanas íbamos. Y entramos ahí, y Evita nos acompañaba. Y entonces Minerva le dice, pero Evita, este lujo para esas mujeres, ¿qué saben ellas de este lujo? A mí no me parece bien eso. Entonces le dijo Evita, Minerva, porque en nuestro país, todo el que quiere y trabaja para conseguirlo puede lograrlo,
Pero si no conocen lo bueno, no tienen nunca esa ilusión. Cuando me conoció, me contó de que se iba a Europa. En realidad se fue el 6 de junio de 47 a Europa. Pero que ella quería que nos organizáramos las mujeres para defendernos entre las mujeres. Y yo lo interpreté perfectamente. Y me dijo que cuando volviera de Europa ella pensaba organizar las mujeres y formar una organización lo suficientemente grande como para que fuera una especie de partido femenino. Que yo trabajara, que cuando ella volviera iba a hablar conmigo de nuevo. Y empezamos a organizar los Centros Cívicos Femeninos María Eva Duarte de Perón. Los Centros Cívicos eran una agrupación que hacíamos de las mujeres para que todas empezáramos a conversar acerca de esa posibilidad de libertad que estábamos consiguiendo, porque ya no era lo mismo, ¿no es cierto? Ya nos sentíamos con un poco de fuerza como para salir de la casa. En medio de España veo que sacan don Alberto Rodrigo, que era el organizador de la parte no oficial, saca un plano y empieza, bueno, mire señora, como acá hay 3 días de descanso, nos vamos a ir a tal parte. Y como acá no podemos ir acá en este momento, nos vamos a ir aquí. Y a mí se me iban abriendo los ojos, pero no dije nada. Cuando se fue a don Alberto, le digo, señora, ¿cuánto va a durar este viaje? Ay, Lidia, va a durar 3 meses, pero ni el general lo sabe. Además, ella en España hizo sus escapaditas, porque a ella lo que le interesaba es ver cómo vivía la gente pobre. Entonces aceptaba todos los lujos, todas las cosas que tenía, todas las recepciones maravillosas, pero cuando podía nos escapábamos y nos íbamos a visitar los barrios obreros por nuestra cuenta. Ella quería que yo la acompañara a la entrevista privada con el Papa, pero allí yo le dije, mire señora, a mí me parece que usted tiene que ir sola, porque esto es una cosa muy importante, no me parece bien, yo la espero como va a esperar toda la comitiva. Entonces ella entró sola, y cada uno de nosotros tenía un personaje del Vaticano que nos acompañaba, una personalidad importante. Y la persona que me acompañaba a mí me dice, qué importante esta entrevista, porque duró 45 minutos, que siempre dura 15. Lo más que dan al jefe de Estado es 15 minutos, y el Papa estuvo como 45 minutos con ella, mucho rato. Ella estaba acostumbrada a estar con Perón siempre, y bueno, y ella era una gran figura, pero Perón estaba primero. En lugar allí, ella se sintió que tenía poder, ella sintió que todos la agasajaban, que todos la mimaban, que todos la... En fin, se dio cuenta el poder que tenía ella personalmente. Así que fue completamente distinta cuando vino. No distinta con su meta, que era la de proteger a los pobres. Esa no la cambió, esa la reforzó más. Pero le dio otra cosa, le dio el poder que ella necesitaba. El día que se sancionó la ley 13.010, el miembro informante fue el doctor Eduardo Colom, y tuvimos la dicha de estar ahí, al lado del palco de ella. Llegó hermosa como siempre, pero tenía fiebre, y el doctor Miel Asquía le alcanzó el termómetro y tenía 39 grados de fiebre. Pero ella estoicamente esperó el resultado de la votación hasta que se sancionó la ley por el cual había trabajado incansablemente ella. Previamente ella había luchado 2 años y pico ante el Congreso y ante todos los estados de la Nación, pidiendo la sanción, el tratado del proyecto del voto femenino, que estaba hace muchos años por muchas otras personas, muchas otras mujeres pidiendo el voto femenino, pero ahí quedaba, como dicen ahora, se casconeaba, se guardaba, pero ella era tan insistente y tenía tanto poder por su acción, por su fanatismo, por su trabajo, que bueno, consiguió que saliera la ley 13.010, que otorgaba el voto femenino. Y Perón se lo entrega en Plaza de Mayo a Evita, la ley. Pone en sus manos el voto, esa arma para la mujer.
Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, procesos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de abusos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último se traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Cuando yo voté por primera vez, me parece que fue uno de los dos o tres momentos importantes de mi vida. Fue una emoción tan grande tener esa caja delante mía, delante mío, y tener que poner esa boleta que elegí, que puse en el sobre, y tener que poner en esa caja, que recién me daba cuenta que tenía una ranura donde debía poner el sobre, pero fue una emoción muy grande. Significó, sin ánimo de pensar que la mujer de antes era nada, yo no quiero decir eso, pero significó elevar a la mujer, no delante, sino a la par del hombre. Elevó a la mujer, nos dio el lugar. Yo hasta el día de hoy, un día le dije, gracias señora por todo lo que me dio, y me preguntó, ¿qué te di? Ella pensando que era algo material, me dio todo en el momento más difícil. Para mí sigue siendo muy importante, sigue siendo muy importante. Cuando yo entro en el cuarto oscuro, aún en la actualidad, yo siento como que estoy al lado de Evita, te digo sinceramente. Y digo, si yo hiciera una cosa contraria, ella se enojaría. Para mí ella me está mirando siempre cuando voto. No podría equivocarme nunca. Porque una vez, como buena atrevida que soy, me metí, no la podía conocer y estar al lado de ella. Yo lo que quería era darle la mano a ella. Y una vez estando en Buenos Aires, que yo había hecho unos trámites, me metí con el sindicato de los panaderos, ¿no? Que me decían, ¿qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? Pero yo lo que quería llegar a Evita, nada más. Verla, me dio la mano. Ahora pensó que yo era el sindicato. En el primer encuentro fue una emoción tan grande que uno quedaba mudo. Pero era tan dulce, como así, llegado el momento, ordenada, con sonrisa. Pero era tan dulce que uno enseguida participaba con ella. Y yo le dije, quiero ser artista. Me acuerdo que mi padre me miró como si me fuera a dar una cascada, y ella me contestó, para ser artista hay que ser muy buena actriz, y eso te va a costar mucho tiempo, seguí estudiando que va a ser mejor. Me dijo, te necesito en política. Yo dije, señora, yo para política no sirvo, soy muy franca, lo que no me gusta lo digo. Y me dijo, no, nadie sabe para lo que sirve hasta que no está. El soldado se hace en la batalla, en el campo de guerra. Mírame a mí, yo nunca creí que iba a poder leer ante una multitud, y mírame ahora como improviso. Y entonces le dijo al general, yo traigo a estas chicas porque nosotros queremos hacer el Partido Peronista Femenino y queremos organizar unidades básicas en las que queremos hacer distintas actividades, ¿no es cierto? Entonces, general, como decía siempre Evita, le venimos a pedir su permiso. ¿Puedo decir lo que dijo el general en ese momento? Bueno, el general dijo, miren chicas, hagan todo lo que quieran, pero también haga que coma, porque está quedando pura nariz igual que el gorrión. Un buen día recibimos una invitación, un grupo de mujeres del Chaco, para venir a Buenos Aires, porque se iba a formar la rama, el Partido Peronista Femenino. Vinimos de todas partes del país.
Es decir, todo muy, muy, digamos, heterogéneo. Porque Evita tuvo esa gran virtud de buscar las mujeres de distintos estratos, de distintas condiciones. Ella buscaba tanto una intelectual como buscaba una chica humilde, una chica muy pobre, una maestra como otra que fuera ama de casa. Entonces, así fueron las mujeres, pero todas con una condición, un profundo sentido hacia el prójimo, una confraternidad, un deseo de servir. Evita convoca a las mujeres de todo el país, ¿no? Y para la creación de un partido femenino. Entonces se hace en el Teatro Cervantes el 26 de julio de 1949 y dura hasta el 30 de julio. El día 29 es aclamada como presidenta del partido, en un lleno total, mucho entusiasmo. Entonces ella nos dice que sus ocupaciones, su permanencia al lado del Perú y del pueblo, la fundación, no le iba a permitir desarrollar las tareas. Entonces ella iba a delegar en 23, una por cada provincia, en 23 mujeres como representantes de ella, para ir censando a las mujeres, un poco por lado del padrón, pero más que nada también para formar el partido de la nueva Argentina que ya se estaba palpando. Primera tarea nuestra, siendo delegada censista, era visitar toda la provincia a fin de hablar con las mujeres para interesarlas, sobre todo en la participación de la mujer en el quehacer del país. No hablábamos de que pudieran ser de peronistas o de otros partidos políticos, que las interesábamos, que las interesáramos en participar en política. Y me mandó a la provincia de Salta, que era la que se había perdido en las elecciones. Dice, tenés la obligación de peronizar a la gente, de hacerle conocer lo que está haciendo realmente el general.
Estaba toda Formosa en la calle, esperando el barco. Y fue muy, muy emocionante, porque el grito de viste, 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 así me recibieron, que yo no lo esperaba, no lo esperaba. Porque vos ibas, eras la representante de Vista en esos lugares. Me dijo, se le van a presentar la mujer del diputado tal, la mujer del senador tal, ustedes atiéndala muy, muy, muy gentilmente, y recibanla, y que traigan el grupo de mujeres que tienen ella para colaborar, pero eso sí, a ellas no las pongan en unidad. Había que formarlas a la usanza y al criterio que tenía Eva Perón. No, a mí en el partido no. No, señora, a mí en el partido no. Ustedes que me den la obra social, a mí me encanta, yo voy a trabajar con usted, pero partido no. Entonces, me dijo, bueno, dejó pasar dos o tres días, me volvió a llamar. Como yo dije que no iba por acá, no más cerca, me mandó a La Rioja. No todos eran caminos pavimentados. Había que subir a veces 5.000 metros de altura, como en Susque, el departamento de Susque, sobre la cordillera de los Andes. Eso costaba, que había veces que el caballo empezaba a temblar, era porque se apunaba y teníamos que cambiar por la mula. El Chaco lo recorrí lo menos 5 veces, íntegramente, con un jeep y un señor muy mayor que me había puesto el gobernador para que me acompañase. En esa época Salta no tenía casi caminos, el camino principal era un camino de ripio, así que el intendente me consiguió una canadiense, no sé si tenías idea de lo que eran las canadienses después de la guerra. Eran unas especies de jeep grandes, altos, enormemente altos, que había que subir casi con escalera. Y ahí nos manejábamos porque eso atravesaba los ríos. Lo primero que les recomendaba era que cuando tuvieran que dirigir la palabra a las mujeres, nunca atacaran a ningún partido político. Demasiadas cosas teníamos buenas para decir del peronismo. Pues nosotros no obligábamos a nadie, la gente le hablábamos de qué se trataba, que la señora estaba formando su partido y que necesitábamos tener afiliados para que le dieran la personería jurídica, ¿no? Tenía dos colaboradoras que mandaba una hacia el norte y otra a la parte sur, con la orden de ir a organizarme una reunión a fin de que yo, cuando fuera, tuviera el núcleo de mujeres que quisiera trabajar en política. Entonces yo llegaba el día indicado, para esto se hacían las propagandas, con afiche en los diarios, que la delegada censista iba a hacer. Trabajaba tanto que en realidad el gobernador casi no salía en los diarios. Yo tuve el privilegio de hacer todas las 657 actas, manuscritas en un libraco grande, porque era una de las misiones que yo cumplía, y en cada lugar un acta, y el duplicado del acta se entregaba. Era todo tan legal, tan ordenado, tan bien hecho, que a uno no le costaba. Entonces, digo, voy a llamar por teléfono y decir que me vuelvo. Que me vuelvo porque no. Llamo por teléfono. Me atiende Renzi. Y le explico a él. Renzi, mire, esto yo no lo entiendo mucho, no lo entiendo. Pienso que no le voy a ser útil a la señora acá. ¿Usted qué opina? No. Espere, por un poquitito, día sábado. Agarro el teléfono a la señora. Hola, de Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Perfecto, señora. Así. Perfecto. En este momento salía para Chilecito. Hago un llamado a las peronistas para decirle que el censo peronista femenino es simplemente para enrolar orgánicamente nuestras mujeres y saber cuántas somos y dónde estamos. Conversábamos con todas, le explicábamos lo que era el peronismo, lo que ambicionaba Evita, todo lo que queríamos para la gente,
conocíamos las necesidades, porque Vida nos había pedido que nos enteráramos personalmente de las necesidades, que no nos dejáramos llevar por lo que nos vinieron a contar, sino que los viéramos con nuestros ojos. Las fotografías que tengo ahí son muchas de Comodoro Rivadavia, donde la conocí a doña Juana, la mamá de Perón, que fue muy buena conmigo, me quiso mucho y se interesó mucho por mí. Me despedía de ella cuando iba a salir de viaje. Ponía más o menos una semana, yo vuelvo el martes. Entonces cuando ya llegaba el martes y yo no había llegado, ella empezaba a impacientarse para pensar que me había pasado algo. Entonces la llamaba Evita. Evita, que Selfa dijo que volvía el martes de la cordillera y es, estamos a miércoles y no sé nada de ella. Ay, vieja, le decía Evita, espérate, quédate tranquila que yo te voy a pedir noticias enseguida. El Partido Peronista Femenino tenía una dirigencia que era la señora, que era su presidenta, y después estábamos todas las encargadas de las distintas provincias, que éramos las delegadas, las encargadas de los distintos distritos, que eran las subdelegadas, y después estaban todas las especies de secretarias, digamos los vocales, ¿no es cierto?, que tenían a su cargo las tareas a realizarse en cada unidad básica. Se me juntaron tantas unidades básicas que ya no podía ir una por una. Entonces tengo fotografías así en los teatros. Por ejemplo, en Rosario he tenido que hacer 45. Unidades básicas, tuve que hacer un teatro. Pero ir a la unidad básica donde nosotros poníamos escuelas, le enseñábamos a escribir a las personas grandes que no sabían escribir, porque en esa época no había escuela para adultos. Ella exigía que estuvieran abiertas hasta las 10 de la noche, que tenía que estar la lucecita prendida. Y en esas unidades básicas, según la capacidad de la que estaba al frente, que nombraba a sus colaboradoras, se reunía público, se afiliaban, se daban clases, labores, varias cosas que hacían que acudiera la gente. Donde era todo barro, adobe, paja, no importaba todo eso. Nosotros poníamos ahí la unidad básica, pero en el auto llevamos una máquina adentro con la cal y entonces apretábamos el pie en la cal y pintábamos. Y cortábamos las caritas de Perón y de la señora y se las poníamos así. Buscábamos una lapita de cualquier cosa que había ahí, flores silvestres, y las poníamos ahí. Y a la hora, a las 2 horas, inaugurábamos la unidad básica. Había pueblos muy pobres, entonces la subdelegada sería el comedor. Así que el marido no podía entrar mientras estaba la tarea organizativa. Las mujeres sacaban el comedor de su casa e inauguraban una unidad básica. Tenía que ser una habitación a la calle, hasta eso. Tenía que cumplir con los requisitos esenciales para que no se mezclara la vida familiar con la vida política. Y había que ir casa por casa a afiliar a las señoras, señoritas, mujeres, va. Casa por casa. Y a su vez, en la unidad básica, dabas clase de corte y confesión, pintura, todo lo que vos podías organizar con personas que quisieran colaborar. Hacíamos trabajo de día, de noche, a cualquier hora, no nos importaba, porque nosotros, si había que ver una maestra que trabajaba mañana y tarde, le íbamos a la noche a ver. Algunos nos atendían muy bien, otras mal. Hasta llegó el momento que sin querer entramos en un comité socialista. Ahí nos sacaron con cajas de templada. Porque a la señora le gustaba la presencia, es decir, que tuviéramos siempre presentables. Las chicas, decía ella, mis chicas. Entonces, en las unidades básicas también. Se les cortaba el cabello, se les arreglaba. Y después, con ese trabajo que se hacía ahí, a fin de año se hacían las exposiciones y se daban clases de política, es decir, de civismo. Instruimos a las mujeres que nunca jamás, ¿qué sabían las mujeres? De votar, de afiliación, hay que enseñarlas. No podés decirle, firme,
No, el dedo, no, no, no. Acá hay que explicarle. Desde todos los lugares de la patria llegan cifras que demuestran que las ciudadanas han respondido con entusiasmo al llamado. Día a día aumenta el número de empadronadas y el Registro Nacional de las Personas así lo consigna en gráficos elocuentes. Entretanto, en las unidades básicas políticas se asesora a las ciudadanas sobre los distintos trámites que habrán de realizar para su empadronamiento. Llegamos a que viene la fórmula Perón-Perón. Entonces es cuando se decide hacer el cabildo abierto. Venimos de todas las provincias, venimos a Buenos Aires, y entonces ahí todo el mundo pedía a Evita que aceptara la vicepresidencia de la Nación. Y nosotros tuvimos un tren para nosotras solas en Santa Fe por la cantidad, y como habíamos hecho un librito de cánticos que eran parodias de arroz con leche, de cantos de la época, pero con letras peronistas, veníamos todas entusiasmadas cantando, ¿no? Y nos tuvo que rogar para que nos fuéramos de la plaza. Evita nos tuvo que rogar para que nos fuéramos. Estábamos con las piernas dobladitas, ¿eh? Como el 17 de octubre, pero nosotros seguíamos firmes ahí. Cuando ustedes, el pueblo de mi corazón, los descamisados, los humildes, los trabajadores, los niños, las mujeres y los ancianos, reunidos en el cabildo abierto del 22 de agosto, me ofrecieron el más alto honor que pude ambicionar, yo rehusé al homenaje, renunciando a los honores, precisamente porque quise guardar para mí el maravilloso privilegio de ser escuchada por mi pueblo como una compañera, como una amiga, como la mejor amiga, la más peronista. Que el hombre hiciera su trabajo en la parte masculina, pero no en la organización femenina. Era terminantemente prohibido. Su pensamiento era que el hombre hacía muchos años que actuaba en política, y lo sabía la mayoría, que tenían sus mañas políticas, y ella quería un movimiento leal y puro. En los actos sí, estábamos todos juntos porque la señora nos había dicho, no somos enemigas del hombre, somos compañeras, pero nosotros nos manejamos por nuestra cuenta. Así que cuando ellos necesitan de nuestro apoyo, lo ofrecemos, pero nosotros realizamos la tarea por nuestro propio criterio. Porque Evita quería organizar un partido femenino que fuera distinto a toda la política que había existido antes. Y que nosotros no fuera un partido político como los hombres, que lo único que hacían era política y lo único que querían era ocupar el cargo. Nosotros no estábamos, ni sabíamos que íbamos a ocupar el cargo, ¿viste? Nosotros trabajamos para Evita, nada más. Eso es lo que sabíamos nosotros. Nunca jamás escuché dentro del partido la palabra candidatura. Eso no existía. Jamás lo escuché. Quiero estar al lado del hombre. No atrás, ni adelante, ni nada, sino al lado del hombre. Irnos de la mano como Dios nos creó, hombre y mujer, como ella fue con el general. Nosotros las mujeres peronistas somos así. Pintábamos las calles, pintábamos toda esa noche, vinimos con unos delantales, porque nos habíamos llevado delantales nosotras, todas embadurnadas, porque pintábamos como podía, Perón y Evita, y Evita y Perón, y de ahí nos salíamos. Pintábamos, como decía otra compañera hace un momento, todos los árboles de Barranquera a Resistencia, todos los árboles que iban a Resistencia decían, por ejemplo, Perón, y todos los que venían decían Evita, todos. Fíjense que la señora confiaba en el trabajo de una, de todas nosotras ella tenía confianza,
Pero así todo nos mandó inspectoras, ¿eh? Seis meses antes de las elecciones nos mandó inspectoras para que vean si nosotros trabajamos o no trabajamos. No era la inspectora la persona que iba a aplicar una sanción. No, no, no. Era la compañera que venía ordenada por Evita a supervisar. Así he querido y he soñado yo que fuera este movimiento femenino peronista. Movimiento de mujeres humildes en cuya mirada limpia se ve la pureza de sus intenciones sanas y generosas. La señora nos llamó para que llegáramos a Buenos Aires con las chicas más leales, las más trabajadoras, las más peronistas, que ella quería conocerlas, pero con hermetismo, con secreto que nadie sepa. Y señora, si me preguntan, que bueno, dice que es para verme, que las quiero conocer, para ser fiscales generales. Así que hasta el último momento, eso fue en octubre, la elección fue el 11 de noviembre, ellas se vieron en las boletas. Yo no quería aceptar, no quería para nada. Pero ella dijo que era un premio por mi trabajo, pero yo dije que no, yo no era universitaria. Pensaba que en el Congreso tenían que estar las universitarias. Yo no era universitaria, así que no podía ser. Entonces ella dijo, no, yo te premio tu trabajo. ¿A qué me importa que no sea universitario? Y después vienen las candidaturas de las primeras mujeres, que algunas tenían sexto grado. Una era actriz, Juana Larrauri. Otras eran abogadas, como el Chamorro. Y bueno, las demás mujeres venían de trabajos y de estudios simples. Pero ella eligió entre esas mujeres un lindo núcleo. Porque más tarde, cuando llegamos al Congreso, Delia Parodi, siendo vicepresidenta de la Cámara, hace un rol número uno en el saber, en el hablar. O sea que no fueron mujeres que dijéramos que por el poco estudio no iban a hacer nada. Se prepararon y estudiaron para hacer un rol preponderante de aquella época. Y a la hora de terminación del comicio, el escrutinio provisorio. Por primera vez en la historia argentina, la mujer ejerce su derecho cívico. Ciudadana, el destino de la nación ahora también depende de ti. Tienes en tus manos, conjuntamente con los ciudadanos, el sagrado instrumento que decidirá el futuro de la patria y la felicidad de tu hogar. Fue algo tan grandioso, que nadie se explica el milagro ese, porque es un milagro que se hizo acá. Si no, como se prestaban todas las mujeres, si no era un milagro. Para mí es un milagro. Ganamos, pero bueno, como en todas las provincias. La señora estaba contentísima. Le decía al general, mirá viejito, estas son las chicas que estuvieron aquí, que estuvieron allá. Bueno, muy contenta con todo eso. Tal es así que una vez nos dijeron, yo no sabía que las peronistas eran así. Claro, porque para algunos el peronismo era sinónimo de alpargatas. Para nosotros el peronismo era lo que le venía a poner zapatos y sacarle las alpargatas al pueblo, ¿no? Querida Evita, yo soy más peronista que mi papá. Señora, yo quiero un triciclo para mi hermanito. Evita, yo te mi papá. En tren. Querida Evita, yo quiero para los reyes cualquier cosa con tal de tener un recuerdo tuyo, pero no tengo ninguna bicicleta. Thank you.
nombrando provincia por provincia, en el cual ahí se repartían todo tipo de cosas, colchones, cajas con medicamentos, todo lo que el pueblo podía necesitar. Nadie puede compararse a la obra que hizo Eva Perón, porque ella hace esos tres grandes policlínicos, hace hospitales, hace la ciudad infantil, la ciudad estudiantil, el hogar de la empleada, la escuela de enfermera, hogares de tránsito, acá y en todo el país. Entre ricas y hospitales, caminos, barcos y trenes, caminos, barcos y trenes, ya estamos de parabenes, viendo acabarse los males. Vuela como un manantial, con sus manos de ternura, por el monte y la llanura, cruza la ayuda social, donde evita siempre igual, alivia de la amargura. Bueno, hijo, en la razón de tanta gloria argentina, se me forma una niebrina que me turba el corazón. Por eso miro el pendón y de amarlo no me canso, y a darle mi voz alcanzo a mi general Perón, que vive en el corazón de este criollo viejo y manco. Esos días tenían principios, pero nunca tenían fin, porque a las 9 de la noche el general la llamaba para ir a comer. Ella le decía que sí, pero se olvidaba, y se hacían las 2 de la mañana, cumplimentando con toda esa gente que les venía a pedir de todo. Y bueno, ya a las 3 de la mañana, cuando 2:30 veces se cortaba, íbamos a comer al hogar de la empleada con algunos ministros que quedaban y algunos poetas de la época. El hogar de la empleada es una obra eminentemente peronista, porque ha sido posible, en proporción directa al apoyo popular, se prueba una vez más, querido presidente, vuestra afirmación, que solo los humildes son capaces de salvar a los humildes. Una noche llegó una mujer que venía con muchos chicos, y venía un chico que estaba delante de todos, y venía desesperado por abalanzarse para besar a Evita. Y yo lo miro, y el chico tenía la cara llena de mocos. Y le digo al asistente social, limpie la cara de ese niño. Y siento un fuerte empujón, Evita, que me hizo a un lado. Lo agarró al niño, lo sentó en las faldas y lo abrazó y lo besó. Cuando nos subimos al auto, me dijo, papá, yo sé que estás enojada conmigo, pero a mí no me importa, porque a vos se te va a pasar. Pero a ese niño le hubieras dejado un trauma que le iba a durar para toda la vida. Pero un día, una voz nueva proclamó lo que hasta entonces nadie había escuchado jamás. En la Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Era la voz de nuestro querido general Perón, salvando del olvido a la pureza más limpia de la vida y a la única esperanza cierta en un mundo mejor. No, la señora no dejaba nada. Ahí cuando estaba y necesitaba plata, la señora le pedía y los ministros, pero usted señora se lo pasa pidiendo plata, pero yo no tengo, pero yo no esto, mándeme algo. Era un caso, porque me acuerdo siempre de Carrillo. Carrillo era vivísimo, entonces cuando iba a él sabía que Evita le decía, a ver tu billetera, entonces en la billetera llevaba poco y el dinero lo llevaba en otro bolsillo, pero Evita lo sabía. Entonces decía, no, abre los bolsillos, decía. En el hogar de la empleada, y ahí comíamos con ella y después nos íbamos. ¿Pero qué hacía ella? Era pícara. ¿Qué hacía? Llegaba y se soltaba el pelo para hacerle creer a Perón que se había levantado cuando todavía no se había acostado. Teníamos que entrar con los zapatos en la mano para no despertar a los perritos de Perón.
Claro, porque si no se despertaba el general y entonces se ponía furioso de ver que llegábamos a esa hora. Y una mañana que llegó, a las 2 de la mañana, la guardia le dijo, perdóneme señora, con todo el respeto, pero tengo orden de no dejarla entrar. Pero ¿cómo? No, el señor presidente me dijo que no la dejara entrar. Ah, bueno, dijo. Y se fue a la casa de la señora de Mercante. Era allí, pero ya vio que no podía nada con ella. Y se iba el general y empezaba otra vez con las mujeres, con los gremios, con todo. No tenía, siempre nos decía, el tiempo se me acorta. Y no sé qué está diciendo. Claro, ella sabía. Eran cosas divinas de tener voluntad para querer ayudar. Por eso a veces pensamos que cuando vos sentís que se te cierran las puertas y que tenés algo todavía para dar, pero la bandera la tenemos adentro y vamos a seguir, de cualquier manera. Yo, Esther Fadul, mucho tengo que agradecer a Eva Perón, porque gracias a Evita, las mujeres argentinas incursionamos en el quehacer político nacional, ocupando los distintos estamentos hasta ese entonces no permitido para nosotras. No me alcanzan las palabras para agradecerle desde lo más profundo de mi corazón todo lo que esa maravillosa mujer me brindó. Yo fui una alumna de la Escuela Superior Peronista, en la que el general Perón era uno de los profesores, dictaba conducción política y Evita dictaba historia del peronismo. En esta Escuela Superior Peronista habrá que enseñar el justicialismo, pero eso no nos servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a quererlo a Perón, porque cuando llegue el día de las luchas y sea tal vez necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten a la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino los que gritan la vida por Perón. Y cuando ella daba las clases y redondeaba sus pensamientos, los alumnos de inmediato se ponían de pie a aplaudirla. Aplaudirla en una forma increíble. Era una maravilla. Y todas éramos enfermeras, bien de mucha, ya teníamos mucha práctica. Por eso nos dijo que nosotros siempre teníamos que estar al servicio de los que necesitaban. Así estuviera, nosotros no teníamos ni que dormir, porque la profesión nuestra era para no dejar morir a nadie, ni dejarlo desamparado, ni que no sintiera un aliento, una palabra de cariño, de afecto de nosotros, que yo nunca lo había escuchado antes. Todas esas cosas nos hizo llorar. Los ojos te manejaban, porque tenía una fuerza en los ojos extraordinaria. Y vos la veías a ella con tanto entusiasmo, con tanta fe, con tanto deseo de hacer cosas, que forzosamente te sacaba la fuerza de donde no la tuvieras para poderla acompañar. Como así transcurre el tiempo con lo que yo hablo, también transcurría el tiempo para la señora, que por momentos nos enterábamos a la distancia de que no andaba muy bien, que esto, que lo otro, que las giras, que esto, que no le hacía bien. Lo escuchábamos. Varias veces el general nos retó, porque dijo que ustedes si la quisieran a Evita nos vendrían. Pero ¿cómo no iba si ella nos llamaba? Ella quería conversar con nosotras, escondía debajo de la sábana, escondía una libretita, había anotado todas las cosas. Ella estaba solita en su camita de enferma, el único que tenía los pies, una perrita que tenía blanquita, una caniche chiquita que se llamaba Tirolita, que ella siempre decía que era del partido femenino, también era Tirolita. Una noche de esas se va a levantar para ir al baño y
quise alcanzarle sus chinelas y ella me tocó así en la mano y me dijo: nunca te arrodilles ante nadie, únicamente ante Dios. Entonces, vos tenés, no sé, yo la tengo incorporada, ¿entendés? Dice: nadie ama más, dice San Juan, que el que da la vida por sus amigos. Y Eva Perón dio la vida, porque Eva Perón, por trabajar como trabajó, por sus hombres, por los obreros a quienes tanto quiso, por los niños, por los viejos y por los enfermos y por las mujeres, ella no midió. Momentos antes de morir, dos días antes, ella llama a Perón, se incorpora, le cuesta mucho y susurrando, ya muy, que prácticamente no se le escuchaba, le dice: te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero nunca te olvides de los pobres. Cuando a veces dicen que pronto se fue Evita. Evita se entregó, porque no se puede tener una multiplicidad tan grande en todo. El organismo es uno solo y lamentablemente se nos fue muy temprano. Cuando fallece, el pueblo le demostró al mundo lo que ella había sido para nosotros. No, piedad no, justicia, decía ella. La mujer que pensaba en la justicia, en la igualdad de todos, en la oportunidad de todos, sin clases sociales. La mujer que se sacrificó para dar ese primer terrible paso que fue en esa época, pensar en los humildes, en la clase obrera. ¡El fanatismo es la sabiduría del espíritu! ¿Qué importa ser fanático en la compañía de los mártires y de los héroes? Al fin de cuentas, la vida alcanza su verdadero valor, no cuando se la vive de una manera egoísta, nada más que por uno mismo, sino cuando uno se entrega la vida toda íntegra, fanáticamente, en aras de un ideal que vale más que la vida misma. Y cuando se produjo el golpe del 55, que pasamos pasamos al ostracismo, porque fuimos parias en nuestra tierra, nosotros estuvimos excluidos de todo pensamiento político. Se nos prohibió hasta pronunciar ciertos nombres, por ejemplo, si uno decía Perón y alguien lo escuchaba y nos delataba, nos metían presos. Pues yo estuve en Plaza de Mayo con el bombardeo del 55. En Diagonal Norte y Florida estaba el Ateneo de las Artistas. Y estábamos con Delia Parod, estaba mi esposo también. Y fue así que bajó mi esposo para ver, no podíamos bajar, estábamos encerradas. Y bajamos. Y vimos un cuadro dantesco. Una cosa que no se puede narrar. Entonces nos metieron presos. Nos pidió la captura recomendada de todos los legisladores nacionales, de todos, hombres y mujeres. El expediente, en aquel entonces el juez era Boté. El expediente decía Perón y otros, traición a la patria, asociación ilícita. Yo me presenté a la Policía Federal. Yo viviendo en Meseis, a donde vivo, le dije a mi esposo: yo no tengo nada que esconder. Nada robé, nada coimé, nada hice nada malo. Y entonces él me acompañó a la Policía Federal y de ahí me mandaron a la cárcel de mujeres. Siempre fuimos los perseguidos. Otros políticos habrán estado unos días, una semana, a lo mejor detenidos. Nosotros, yo estuve 26 meses privada de libertad.
Nosotros en general, las mujeres en particular, tuvimos 18 años en los mejores años de la vida, que son entre los 40 y los 55, 60 años, cuando ya hay una madurez como para poder aportar cosas. Vivimos varias, éramos interdictos. Nosotros nos borraron, fue el 50% del país borrado. Pasamos el 56 de Valle, los muchachos que nos mataron en León Suárez, los que nos mataban en las cárceles, en todas partes, esos muchachos, las mujeres, hicimos un grupo de 62 mujeres, 63, y cada una traía algo, hacíamos unos té, y decíamos, té y galletita, nada más, la dueña de casa, y las demás traían una cosa, un cigarrillo, unas medias, y así manteníamos a los de adentro. Estuve presa, con todos los honores, y no dejamos tranquilas ni a las monjas. Sí, porque nosotros seguíamos con la nuestra, y cuando salimos, eso sí. Eso fue trabajar en la clandestinidad, seguir trabajando sin parar un día. Y cuando era Navidad y Año Nuevo, los hijos de nuestros presos, que viven todos, los hijos de nuestros presos tenían la ropa hecha por nosotras, por nosotras. Teníamos una máquina de lavar, y de ropa vieja hacíamos ropa nueva para darle a los nuestros, porque habíamos tenido ejemplos, porque alguien nos enseñó, porque lo vivimos, pero sintiéndolo todo lo que hacíamos, ¿entendés? Entonces lo podíamos transmitir. ¡Lo único que vence a los siglos es el espíritu de los pueblos! ¡A nosotros! Las mujeres nos toca infundir el espíritu del peronismo en cada argentino, y a nosotras nos toca transmitirlo de generación en generación. No te voy a dejar el piano, porque tuve vivencias que a lo mejor con el piano no lo hubiese tenido. Y conocer a esa mujer maravillosa que fue. Hay que ver que fuimos las primeras, y todos los ojos estaban sobre nosotras. Ahora que soy grande y me acuerdo de eso, digo, Dios mío, uno se había olvidado de todo. Hemos vivido, las mujeres, las que tuvimos el privilegio de esa época, el mejor momento de nuestra vida. Yo sentí el peronismo también en el corazón. Era peronista de vida y muerte. Como soy, seré toda la vida, hasta mis 86 años. Nosotros no trabajamos por un encargo político, trabajamos para construir un país mejor. Esa es la verdad. Ha pasado mucho tiempo y realmente me parece hermoso todo lo que vivimos. Todas sus palabras, todos sus pensamientos son doctrina. Me encanta transmitir las vivencias que tuve, el privilegio de esas vivencias. Yo digo lo mismo, no me meto más, si suena un pito en la esquina y salgo yo, corriendo, es una cuestión temperamental. La mujer argentina de ahora no es la misma de antes. Yo me acuerdo de por mí. Yo era más de mi casa, de mis hijos, del cuidado de mi casa. Después cuando empecé en el partido, ya cambió por completo. Ya pensaba más en el partido que en la casa. Primero tu trabajo, después te casaste, tu casa y eso era tu mundo. En cambio se agrandó el mundo después. Te sentiste no importante, pero sí que alguien te necesitaba y que vos podías hacer algo por alguien. Nosotros pensábamos en un mundo mejor, en una posibilidad de ofrecerle a los hijos una cosa más moral, más humana, más sentimental. Pensábamos que todos, si nos uníamos entre todos, podíamos conseguir que la gente fuera más noble, más buena, que el país se desarrollara con más equilibrio, que no hubiera tantos ni tantos, ni tantos que tuvieran tanto, ni tantos que no tuvieran nada. Siempre digo que tengo mucho para dar, y todo lo que tengo
lo tengo en bien de mi movimiento, de mi movimiento, porque a mí me interesa más mi movimiento que mi partido. El partido es un arma que es para las elecciones. Hay que ir a la fuente, que es el movimiento. Expreso una convocatoria a mis compañeras, a mis compañeras y a las mujeres de mi patria, porque hoy tenemos que hablar de la mujer, que debe darse el lugar que Dios le destinó. Dios nos hizo madres, esposas, compañeras, ayudar al hombre, ir con él de la mano, no estar en contra del hombre, ni querer superar al hombre, no, ir juntos, como Eva Perón y Juan Perón. Como emblema nacional, hoy la mujer argentina, el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que tiene que cambiar, hasta la vida daría, por vida y por Perón. Y hasta mañana en la firma, para valer sus ideales, para que vivan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.